Bueno, pues buenos días. Ahorita ya nos encontramos caminando hacia la parada del bus que nos va a llevar a Liverpool. Son las 5, casi 6 de la mañana. Y la verdad que dormí bien, estuvo rico. Lo único que la casa estaba algo desordenada, no sé por qué, pero bueno, solo lo quería para dormir. Entonces ahorita tenemos que caminar hasta la estación de buses. Yo digo que por el camino me voy a agarrar algo de comer o algo así, porque no cené todavía. Hace un poco de frío, entonces tal vez si me ponga la chumpa. Pero sí, aquí son las que 5, bueno, a las 5 de la mañana ya estaba claro acá. O sea, pareciera como que si fuera más temprano, más tarde, perdón. Pues nos acabamos de bajar, ya estamos en Liverpool. Como ven, me gusta, la verdad que creo que me va a gustar más Liverpool que Manchester. Lo bueno es que tenemos 2 días acá, estaremos hoy y mañana hasta tarde, lo podemos tomar más tranqui. Pero ahorita necesito desayunar, entonces vamos a desayunar, de ahí voy a dejar todas mis cosas a donde me voy a quedar y de ahí empezamos. Pero antes de ir a dejar mis cosas, ya desayuné. Buen desayuno, la verdad, unos 5 panquequitos ahí para comenzar. Yo sabía que la catedral iba a estar cerca del lugar donde me voy a quedar, pero es que no me imaginaba que la catedral fuera tan grande. Yo me imaginaba que fuera tal vez un poquito más pequeña o algo así, pero es masiva. Y lo bueno, si no estoy mal, pues tengo que comprar tickets. Eso lo voy a hacer después porque ahorita voy a ir a dejar mis cosas. Yo creo que se puede subir hasta arriba. Hasta acá arriba. Hasta acá arriba. Si no estoy mal, creo que se puede. Entonces eso sí va a estar increíble. No sé cuánto costarán los tickets. A ver, dice entrada gratis, pero yo creo que hasta arriba sí tienes que pagar. Y vamos a tener unas increíbles vistas. Aparte que vamos a ir a los muelles, al museo de acá de Liverpool. Y nos vamos a subir tal vez a la rueda, a la noria, no sé cómo se llamará. La entrada es gratis, pero yo creo que hasta arriba sí vamos a tener que pagar. Pero ustedes se imaginarán que es una catedral así tipo normal, con sus respectivos adornos adentro y así. Pero aparte de ser una catedral, tiene restaurantes, tiene tiendas, es por eso que es tan gigante. O sea, no es que solo sea para ir a rezar y a escuchar misas, sino que tiene restaurantes y tiendas adentro, que lo vamos a ir a ver después, porque ahorita me voy a relajar un poquito ahí a donde me voy a quedar. Voy a dejar algunas cosas y pues así, cierto, el señor de ahí da un tour a la 1 de la tarde, entonces me imagino que nos va a llevar a algunos lugares, entre ellos al Cavern Club, que es bueno, a ver, esta ciudad es famosa por los Beatles, porque ellos tocaron acá y empezaron acá. Entonces ese bar es como que ahí empezaron ellos a tocar. Entonces esa va a ser una de las partes donde nos va a llevar él. Y no sé si yo solo o otros, pero yo les iré comentando. Para que se imaginen lo grande que es, ya caminé unas cuantas cuadras. Y aquí sigue. Ahí sigue la catedral, se ve desde lejos. Yo creo que ese va a ser mi punto de referencia para venir acá. Igual uso Google Maps, ¿verdad? Pero ese sería mi punto de referencia. En otro, bueno, en Manchester mi punto de referencia fue la torre más alta, la que les dije, la Hilton Tower, la Beetham, creo que se llama, Beetham Tower. Entonces, pues sí, no sé dónde escuché eso, pero es algo bueno tener un punto de referencia. Donde me va a quedar está aquí en la esquina. Vamos a ver si nos dan el room tour o algo así. Bueno, ya
estoy hospedado, literal, ya fui a dejar todas mis cosas. Bueno, aquí tengo unas cuantas. Dejar todas mis cosas, me echo un baño, ya estoy listo. El tour empieza a la 1, pero vamos a visitar primero nosotros solos la Catedral de Manchester, a ver si está abierta. Me imagino que sí. Esta catedral está enorme. O sea, miren la relación, o sea, cómo siguen esas personas. A lo enorme que es. O sea, cuántos metros de altura tiene. Me quité el trípode porque no sé si será bueno usar el trípode, pero ahorita solo estoy con la cámara. Como ven, como les dije, no solo es una iglesia, sino que también tiene su tienda y restaurante. Yo creo que sí vamos a poder subir a la parte de arriba. Y claro, o sea, aquí están todas las sillas para la misa de hoy. Creo que no voy a poder venir porque me gustaría. No voy a poder venir porque voy a estar en el otro tour. Pero tal vez se puede, tal vez se puede. Esta catedral está de película. Creo que es de las más bonitas que he visitado. Según leí, esta es de las catedrales más emblemáticas, de las más largas, de las... luego se lo voy a leer otra vez, pero es de las más largas, de altura y de todo de Europa, la de estilo gótico. Y miren lo grande que es. O sea, yo no sé si se aprecia en la cámara, pero estas torres, estas columnas son masivas. Miren esta estatua de Cristo, imagino que es una representación en madera de Cristo crucificado. Creo que se mira. Increíble los detalles. No hablo tan fuerte, obvio, porque estoy dentro de mi iglesia. Aquí tenemos una estructura más, una maqueta de Liverpool. Aquí tenemos las mediciones, como ven. Mide 611 pies de length. Según esto, son 260 pies el alto de las torres. Me imagino que eso será 1260 pies en total. Sí, y 600 pies de length, no me acuerdo qué era length. Estoy estudiando inglés y no me acuerdo qué era length. Pero la verdad que es impresionante. Aquí tenemos un como que... No es de verdad, pero es un altar en memoria de alguien que murió. No sé muy bien cuál era su rollo, pero está muy bien decorado. Ya compré el ticket, uff, qué eco hay acá. Ahorita vamos a ir hacia arriba a ver las vistas. Primero vamos a ver las campanas y vamos a ver todas las vistas de Liverpool. Si no estoy mal, way up, Simón. No sé si sacar el trípode cuando esté allá en la iglesia, porque no sé si sea bueno, está solo con el celular. Estamos viendo las partes de adentro, como ven. Esto es lo que se vería
Por adentro aquí hay un excelente eco. Igual Liverpool, yo creo que van a hacer dos videos o uno. Level 5, aquí estamos. Tenemos que ir al nivel 10 y de ahí creo que subir. Si mi inglés es bueno, tenemos que ir al nivel 10 y luego subir 108 escaleras. Si no estoy mal, pero vale la pena obviamente. Y la verdad que no está caro. O sea, me costó 4.70 pounds por como era estudiante. Son como, ¿qué? 47 quetzales, algo así, pero... O sea, aunque valiera 8 pounds, vale la pena toda esta experiencia, pues. Me sale worth it. Ahora, ¿baja o no baja? Let's go. Nunca había estado en un elevador tan pequeño. Nivel 10. Sí, creo que yo solo pueden ir como 4, como se dan cuenta. Pues tengo que preguntar porque vi una imagen que cómo se miraba la vista en la noche y la vista en el día. Se mira re bonito en la noche también. Así que si lo ven en la noche después, entonces tal vez lo vean en la noche después. Tengo que preguntar si puedo con ese mismo ticket, no sé si tendré que comprar otro, venir a la noche. Me imagino que tendré que comprar otro, pero si tengo que comprar otro, mejor... no sé, mejor no. Porque igual lo vi en el día, es cuando sale todo. Ahora toca esperar. Casi estamos. Ahora sí. Tenemos unas instrucciones. Oh, estas son las vistas de las campanas. Se los voy a enseñar así mejor. ¿Se imaginan estar aquí cuando las campanas suenen? O sea, imagínense, miren esto. Imagínense con el eco que hay acá y sonando las campanas. Si es que suenan. Sería, no sé, muy ruidoso. Pero creo que mi inglés está bien y tengo que subir 108 escaleras. No creo que sea mucho. Y pues estoy cansado un poquito de caminar. Ahí está, ayer estaba viendo cuánto hice. Y hice 21.000 pasos. Cuando normalmente en Cardiff hago 7.000, 8.000. Y de hecho también estaba pasando los videos de Manchester ayer a la compu. Y 109. Llegamos. Son 109 videos que tengo que acortar, editar. Creo que va a haber frío acá. Ya llegamos. Y guau. No se me va a escuchar por el viento, pero no puedo pasar ni el teléfono por acá porque no cabe. Solo puedo tener estas vistas. Pero está increíble, ¿no? Ahí vemos el agua. Aquí tenemos una vista de la otra iglesia que vamos a ir. Es esta, es una iglesia como contemporánea, ¿no? La verdad que se mira increíble. Pero es que miren esto, todo esto es Liverpool. Miren esto que tenemos. Más con el mar. Ahí estamos en la torre de Radio City. Radio Cero. La verdad que se mira mejor en persona que en la cámara. Vamos a tratar de obtener un buen plano por acá. ¿Qué? Vistas, la verdad, qué vistas. Me encantó, yo creo que yo había ido a Notre Dame. Y hablo de Notre Dame porque es la única catedral así más o menos del estilo que he visto y de nivel. Y Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame,
Estuvo muy bien, la verdad, muy bien. Me encantó, de hecho, toda Francia me encantó. Pero si tuviera que elegir una catedral, yo creo que me quedo con esta. Se los juro. Oh, me tengo que ir a cortar el pelo. Pero si tengo que elegir una catedral, me quedo con esta. Es que es increíble. Tal vez no tenga tantas cosas así, como que cosas únicas, reliquias así. Pero es que es increíble. Para mí ahora es la mejor catedral o iglesia gótica que hay, la verdad. Estamos en la parte de arriba de la catedral, en la parte de los balcones, así que échense un vistazo. Esta es una de las túnicas que usaban, imagino que los padres y así, más representativas de acá. Y lo que estoy viendo es de que varias, o sea, miren ese detalle, es increíble. No soy mucho de iglesias, pero es increíble. Y esta iglesia creo que ronda los años 1870 y así. Es de los atuendos, accesorios que ven acá, la mayoría ven esos toques dorados, dice que es oro real, de hecho es oro japonés. La verdad que se miran muy bien y para la edad que tienen están bien conservados. Mm-hmm.